comenzamos, que este café Robusta no es originario de esta zona. Este café Robusta fue un proyecto que el INTA, siempre viendo hacia adelante la producción para todos los productores, pequeños productores, y tener una nueva alternativa productiva, nos planteamos traer café Robusta de Nueva Guinea, que nos lo mandaron. Allá tenemos un centro de desarrollo de café. Nos los mandaron hacia acá en el año 2021. Nos los mandaron para la fecha 20 de julio. 15 de julio. Esa más o menos era la. Nosotros lo que hicimos aquí fue traerlo, aclimatizarlo primero a la zona antes de pasar aquí esta parcela. Cabe mencionar que esta parcela, antes de estar este café, era un banco de germoplasma de yuca. Y esta parcela fue preparada y con las condiciones adecuadas para trasplantar nuestro café. Pasamos desde el 15 de julio al 10 de agosto, que fue que se sembró este café. Los marcos de siembra que se utilizaron fueron 2 metros entre surco y 1,5 metros entre planta. Comenzó el café a tener problemas en hoja, se nos secaba la hoja, entonces comenzamos a aplicar foliares, biofoliares, que es té de estiércol enriquecido con sales minerales. Este té de estiércol es rico en melaza, trae mucha melaza, y eso le ayudó a tener energía, proteínas, para que la planta pudiera agarrar energía y no tuviera problemas al momento de adaptarse a este clima. Al momento de siembra, nosotros hacemos un hollado. Ya muchos manejamos ese término. Y se le aplicó adentro del hollado, se le aplicó un 18460, que es especialmente como para enraizar. Luego, un poquito de cal, para que, como él viene con suelo de otro lado, y nuestros suelos son distintos a los suelos que se encontraban donde tenemos el centro de desarrollo en Nueva Guinea. Entonces nosotros podemos, la idea era poner un poquito de acidez en el suelo, más que le contaba, ¿verdad?, que aquí teníamos un banco de germoplasma de yuca. Nosotros nos quitamos la yuca, dejamos que se descompusiera para que tomara un poquito de acidez al momento de hacer la siembra. Luego de eso se abolló y se realizó la siembra. Este café se ha venido tratando con bioinsumos. ¿Qué bioinsumos hemos ocupado? Hemos ocupado Tricoderma, Bacillus subtilis, y hemos ocupado, para controlar, que teníamos, como les decía, como teníamos un banco germoplasma de yuca, teníamos muchos hormigones y tuvimos que controlarlo con rizobio. Le hacíamos trampa, la idea era de que el hormigón se llevara el rizobio a la tronera y de ahí todos quedaran infectados, y pudimos controlar. Porque valga, hay que tener una aclaración: aquí se trata de convivir, no se trata de exterminar, es controlar alguna plaga, porque es parte de nuestro ecosistema. Entonces, ¿cómo controlamos? De una manera biológica. Por eso estábamos haciendo
además de venir haciendo la adaptabilidad a la zona, veníamos controlando de una manera biológica. Los primeros 8 meses se aplicó una vez por mes. ¿Por qué? Porque él estaba golpeado de la temperatura. Entonces estábamos necesitando meterle bastante azúcar al café para que él tuviera energía y no padeciera pues, con estos climas tan intensos que tenemos aquí. Y como le decía, ya pasando los 10 meses, se aplicaban 2 veces por mes, cada 15 días. Y ya pasando los 16 meses, se aplica una vez por mes. Ya nosotros, él llegó a la floración cuando tenía 16 meses. Ya comenzó a florecer. Ahorita estamos en el proceso de cosecha. Posterior a la recolecta, procedemos a seleccionar los granos, los colocamos en estos baldes con agua, los dejamos en remojo aproximadamente 1 o 2 días cambiándole el agua. Después de eso utilizamos este colador para eliminar residuos que vienen en la colecta, pueden ser ramas, hojas, entre otras materias. Posterior a eso, procedemos a hacer un despulpado manual. Cuando este grano, por ejemplo, está de color rojo, ya con el remojo pasa casi a color amarillo, entonces procedemos a hacer un despulpado artesanal. Con las manos utilizamos guantes, ¿verdad? Y comenzamos a hacer el despulpado y posterior a eso vamos a obtener la semilla de café. Entonces ahí eliminamos lo que es la pulpa o mucílago y ese se puede utilizar para fertilizante. Y solamente queda la semilla. Posterior a eso, la semilla la extendemos en unos tamices o sedazos y lo ponemos a secado solar por aproximadamente unos 2 o 3 días. Ya cuando la semilla está tostada, ya se escucha el sonido de ella, ¿verdad? Entonces, posterior a eso, procedemos al descascarillado. En el descascarillado, eliminamos la cascarilla del grano y después lo extendemos para eliminar la cascarilla y dejar solamente el grano. Después de eso, el grano pasa a un proceso de tostado. Entonces utilizamos una olla y lo ponemos a tostar. Entonces le hacemos aquí, en el caso de Vista Región 2, hacemos un tueste medio y posterior al tostado, cuando ya tenemos el grano tostado, procedemos al proceso de molienda, donde obtenemos nuestro café final, que lo empacamos en bolsas de grado alimenticio con una selladora, y aquí ya tenemos lo que es el café molido.